Tuvimos nosotros la asamblea en diciembre, en la cual quedé como, como presidente del Ferroclub. Eh, Ramiro pasó a ocupar el cargo que tenía yo, vicepresidente. Y empezamos, eh, si, seguimos con las cuestiones que ya veníamos tratando, distintas, distintas reuniones y cosas como para ir formalizando de la mejor manera posible e integrar el Ferroclub a, a lo que sería un proyecto nacional. ¿no? Eh, en principio... Eh, tenemos una, una buena predisposición de las autoridades nacionales, lo cual eso no, 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 nos insta a seguir trabajando y buscarle la manera de que el ferroclub pueda llegar a ser eh, algún destino turístico reconocido. Eh, y para ello hay un montón de requisitos y cosas con las cuales estamos trabajando. Nosotros tuvimos la oportunidad de tener la visita de Damián Contreras. Damián Contreras es el presidente de Trenes Argentino, eh, todo lo que es, eh, digamos, capital humano, que sería estaciones abandonadas, eh, ramales abandonados y esas cosas, donde el Estado está haciendo una inversión importante para eh, restaurarlos y dejarlos en condiciones. Esta gente también es la que maneja, digamos, todo lo que es parte de trenes turísticos, en la cual nosotros pudimos, al tener la visita acá, mostrarle lo sí. que tenemos. Porque digo, siempre, siempre se ha dado de que uno pasa un mail o se comunica por teléfono, pero nunca tenés las autoridades que te visiten en, en situ para que vean lo que el Ferroclub tiene, en lo cual obviamente quedaron muy sorprendidos del material rodante que había y se preguntaban cómo hicimos para lograr todo, esa, todo, todo ese material, ¿no? Porque digo... En la mayoría de los casos de los trenes turísticos, la trochita, eh, el tren de las nubes o qué sé yo, tienen aportes económicos muy importantes del gobierno nacional, con lo cual obviamente se les hace mucho más fácil poder ir adelante. Pero ellos ya están reconocidos y nosotros no. Entonces estamos trabajando sobre, sobre esas cuestiones. Eh, y, y, y de esa manera poder ver si podemos incorporarnos dentro de una posibilidad de tren turístico. ¿no? Sí, eh, seguimos en contacto con Damián, que digamos es la persona que está en, en esa área uh -huh. y en la cual este, obviamente eh, seguimos con las charlas para ver cómo, cómo, cómo ir organizándolo. Él trabajando en Buenos Aires con directamente con la gente de, de Trenes Argentinos y, y eso también nos ha abierto la posibilidad de tener una reunión con eh, el encargado de Belgrano Cargas, eh, Leandro Emanuel, que estuvo también acá en la localidad y, y que realmente digamos, le llama la atención eh, el esfuerzo y los años de continu continuidad. Y luego, por las gestiones de Enrique Cresto, pudimos llegar a tener el día 19 una reunión con el presidente de Trenes Argentino. Eh, y presidente de SOFSE que es Martín Marinucci con quien tuvimos un diálogo interesante donde pudimos presentar proyectos hacer reclamos en el caso nuestro de, de expediente que ya están eh, en marcha de hace bastante tiempo eh, le dejamos una documentación sobre las intervenciones y denuncias que vamos haciendo permanentemente de lo que se va de lo que va pasando sobre las vías, lugares donde hacen excavaciones, lugares que le ceden a la gente para, para vivienda y demás cosas, que no, 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 no es lo lógico que sí. pase eso, pero que nunca tuvimos respuesta. Y bueno, todas esas toda esa inquietudes se las presentamos y fuimos junto con la gente de, de Paraná, de lo que es eh, Trenes Regionales de Paraná, que está funcionando Paraná-Bellaneda, eh, Nelson Santini es, la, eh, es el que está moviendo, digamos, como para que el tren vuelva, el tren de pasajeros. Todo esto que estamos hablando es sector pasajero. En un plazo mediano o largo puede llegar a haber algunas inversiones que pueda hacer el Estado o particulares o, o digamos, empresas extranjeras para reactivar el servicio de pasajero en todo lo, lo que es la Mesopotamia, ¿no? Exacto. Eh, José, ¿cuáles son los objetivos para este año? Eh, Tratar de seguir con el tema del tren turístico es lo que no, a nosotros más no, nos interesa, fundamentalmente teniendo en cuenta de que tenemos eh, hoy por hoy estamos haciendo los paseitos eh, todos los días a partir de las 17 horas y tenemos una muy buena convocatoria. Sí. Eh, ayer justamente estaba mirando, por ejemplo, la página nuestra ayer eh, tuvo 1770 visitas lo cual eh, demuestra el interés eh, eh, digamos que genera el trencito histórico y bueno y es seguir buscando la posibilidad de, de tener el apoyo en principio de poder renovar el material rodante, eh, poder conseguir vagones que están abandonados y poderlos convertir en oficina dentro del predio y tenemos un montón de proyectos que están dependiendo todo de que el Estado no ceda o, o, o digamos, o los organismos eh, presten atención a lo que uno está pidiendo, porque no es que estamos eh, pidiendo cosas que son imposibles, son vagones que están tirados y abandonados, destruidos, que nosotros podríamos recuperar y conservar y mostrarlo como parte historia, histórica e incluso utilizarlo. El ¿Turista se acerca? Eh, ¿Hay interés todavía en el tren? Sí, sí. Sí, es notable el interés que tenemos, estamos saliendo todos los días a partir de las 17 horas hasta las 20.30, que es la, digamos, 20 horas hacemos el último viaje porque ya se nos viene la noche, eh, pero permanentemente estamos haciendo esa salida con un costo de 400 pesos para los mayores, 200 jubilados y menores, y es un viajecito de 30-40 minutos que lo hacemos en el tren histórico y el vagón, sí. ya no lo hacemos en el chiquito. Y hacemos un recorrido que va desde el tanque hidrante hasta la ruta 130, en la cual la gente disfruta, filma, graba, eh, y la verdad que eh, a nosotros no.